Vale, vámonos. ¿Qué eres? ¿Demonio volante qué era? No me acuerdo, tío. Inventario lleno. Ahora sí, a correr. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes.
Tengo la guadaña de hierro. Es que 6 horas son 6 horas, ¿eh? Han matado a Esquizo 2, a Esquizo 3, y me he resignado y he ido a pata ya. He tenido una araña. También ha muerto. Una cosa, ¿el diablo volador qué era? Diablo volador o algo así. Esto, espérate. O sea, no sé qué volador. No sé dónde está. Hostia, mira, mira esta fantasía, tío. Espérate. Mira, ¿por qué bajas por aquí? Porque nos han roto la catapulta y me ha dado pereza hacer otra. ¿Qué? Ha quedado solo la... lo que es la base. Me he hecho la armadura entera de hueso. Con todos los huesos que he recolectado, creo que hay para hacer otra entera, creo. He dejado un poco más de almacén. Un poco. En la fragua se puede hacer ya armadura. Este es el arma que tengo. El pico de hierro. Estoy buscando para minar. ¿Puedo hacerme unas alas nuevas? Que creo que se hacen aquí. ¿Puede ser? Aquí. Aquí. ¿Es lo mismo? No tengo ni puta idea. Porque no me las he hecho. A ver. Voy a hacérmelas a ver qué. ¿Duran lo mismo? ¿Hacen lo mismo? A ver. Duran el doble.
Y en vez de ser claritas, son oscuras. Voy a ver qué quiere el viejo. He ido haciendo cositas también porque me aburría y he dicho, voy a ver hasta dónde llego. Porque a este juego le vamos a dar con actualizaciones, ¿eh? O sea, a este juego le vamos a dar con actualizaciones. Me ha gustado mucho. Me está gustando mucho. Venga, tío. Chao, chao. Vale. Con lo fácil que era este árbol. Ya fuimos al quinto coño. ¿Y dónde se supone que...? Creo que se me ha olvidado por completo por dónde es. ¿Por aquí? Erne. Vale, aquí está el camino.
No hay duda, esta la llevo en un buen trabajo. Estaba en la academia del gran gigante. Las ruinas. Necesitábamos llegar hasta el fondo de esto, pero de momento el tiempo apremia. Consigue el. Perdona. Anciano, he abierto el cofre y contenía este pergamino. ¿Pergamino? ¿Dónde está el elixir de la vida? Déjame verlo. Está escrito en lengua ancestral. Hay muy poca gente viva capaz de leerla. Voy a enviarte a ver a Teodric, el historiador. Conoce bien la lengua ancestral y debería poder ayudarnos a descifrar el pergamino. ¿Dónde puedo encontrar a ese hombre? Está debajo del antiguo santuario del gigante. Se encuentra en la parte superior de las ruinas, justo al otro lado del puente roto. Teodric mencionó una vez un camino oculto que conduce al interior, pero quizá es más fácil encontrar una manera de cruzar el puente. Cuando estés al otro lado, registra las profundidades del santuario. Deberías de encontrar al Teodric allí. Seguro que está rodeado de libros. Pide la ayuda para traducir el pergamino. Sí, como recompensa de tus esfuerzos, me gustaría ofrecerte la receta de delicia para cabellito del diablo. Vale, a ver. Es que qué hijo de puta. Luciérnaga, pétalo y aceite de semillas. Caballito del diablo. Chicuño es un caballito del diablo. Caballito del diablo.